Grupo Cero Televisión. Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas Despiertos en Acción. ¿Se puede? Tres palabras de fortaleza de sí. Schiller. Schiller. 1800 y pico, ¿no? 1752, fecha de nacimiento. Sí. Hay tres lecciones que yo trazara, con pluma ardiente que hondo quemara, dejando un rastro de luz bendita doquiera un pecho mortal palpita. Ten esperanza. Si hay nubarrones, si hay desengaños y no ilusiones, te escoge el ceño, su sombra es vana, que a toda noche sigue un mañana. Ten fe. Doquiera tu barca empujen brisas que braman u ondas que rugen, Dios, no lo olvides, gobierna el cielo y tierra y brisas y barquichuelo. Ten amor y ama no a un ser tan solo, que hermanos somos de polo a polo, y en bien de todos tu amor prodiga como el sol vierte su lumbre amiga. Crece, ama, espera, graba en tu seno las tres y aguarda firme y sereno fuerzas donde otros tal vez naufraguen, luz cuando muchos a oscuras vaguen. Muy bien. Grupo Cero explica, simplifica, divide y ama la libertad. De pronto entró la libertad. La libertad no tiene nombres, no tiene parientes, no tiene estatuas. La libertad es feroz. La libertad es simplemente la libertad. Desde el centro neurálgico de la Moncloa, Poetas Despiertos en Acción. Bueno, os voy a leer dos capítulos, o uno, dos capítulos, tres. Todo el libro, todo el libro. En la Bella de Día y Jesús. Más. Seguimos con la historia. Bueno, Encima de la última rama. Yo estaba encima de la última rama del árbol más alto del Retiro. Le hacía señas a Jesús para que me ayudara a bajar. Jesús hacía que no me veía llamarle y cambió su túnica por un traje de cachemir inglés y unos zapatos relucientes. Yo, encima del árbol, comencé a sufrir y entonces gritaba muy fuerte. ¡Por favor, Jesús! ¡Jesús, ayúdame a bajar! Jesús, mientras tanto, sin hacer caso de mis gritos, hablaba con un policía y levantaba las dos manos para indicarle al policía mi posición. El policía se acercó al árbol y comenzó a correr y tocar el pito de una manera escandalosa, y tocaba el pito, silbato, y gritaba, ¡no se tire, no se tire! Y tocaba el pito y se acercaron al lugar dos ambulancias, el camión de los bomberos y muchos fotógrafos de la televisión y diarios. Uno de los periodistas de televisión, que me había hecho una entrevista sobre los edificios que había construido el señor Bush y que se venían abajo, casi sin explicación, me reconoció y comenzó a gritar mientras me apuntaba con la cámara. ¡Es la ingeniera jefe Bella de Día! Yo saludaba desde lo alto y el periodista me preguntó, ¿qué tal está, ingeniera? ¿Cómo se siente? Y yo le contesté, livianita, me siento muy
el periodista gritando para que yo la escuchara. Usted siempre tan poética, ni el peligro la enmudece. Yo no aguantaba más y como el periodista era el único que me prestaba atención, le dije en voz muy alta, «Por favor, dígale a Jesús que me baje, por favor». Ahí fue cuando Jesús reaccionó. La reacción de Jesús. La reacción de Jesús consistió en mover sus manos hacia arriba y apareció a mi lado, los dos en la ramita. Lo primero que se me ocurrió decirle fue, «Jesús, por favor, que nos vamos a caer». Le di pie para que intentara educarme y me dijo, «Mira, que eres asustadiza. No sé si soportarías volar». Mientras tanto, las cámaras de televisión y los periodistas con micrófonos querían enterarse de lo que estábamos hablando ahí los dos juntos, sin tocarnos, pero muy juntos, en una ramita muy pequeña que podía romperse en cualquier momento. Le dije a Jesús, «Haz algo, por favor». Y él me respondió cruzándose de piernas como si estuviera sentado en un sillón. Me dijo, «¿Algo de qué tipo? ¿Algo en qué sentido?». Y se quedó mirándome, creo que con altanería. Bajando mi cabeza para culpabilizarlo, le dije, «Que me trates como una ignorante me humilla. Además, si supiera de qué tipo o qué, no te lo andaría preguntando y perdiendo tiempo justo en esta situación de peligro». Jesús me tendió una mano y comenzamos a volar. Pero no volamos al confín del universo o al abismo supremo. No, Jesús se entretenía en volar alrededor de la gente, la policía, los bomberos y 30 o 40 periodistas. «Jesús, deja de jugar y llévame a casa». «Por favor, bella, sonríe a la muchedumbre y saluda, que están por aclamarte». Sonreí y saludé, y ahí la muchedumbre enloqueció. «¡Milagro, milagro, milagro!», gritaban como bestias despojadas de pudor. Yo me sentía muy fuerte, volando de la mano de Jesús alrededor de la chusma. Y como no se tranquilizaban, tuve una idea. Jesús les hizo callar y yo les dije, «No es ningún milagro, señores, estamos enamorados. Eso es todo». En menos de 2 minutos habían desaparecido todos. Jesús me bajó lentamente y nos sentamos en un banco de retiro a conversar. Voy a leer una cosa, ¿vale? A ver. Forma parte de una entrevista. El sentimiento clave de la sociedad capitalista para el progreso, me parece que es la confianza. Hoy no confiamos en los políticos, no confiamos en los maestros, no confiamos en los alumnos, ni en los padres que maltratan a los hijos, ni en los hijos que maltratan a los padres. Al final, acabemos desconfiando, hasta de nosotros mismos. Por ejemplo, si yo no tengo confianza en la gente con que trabajo, no delego funciones, trabajo, pero no trabajo. Sin confianza no hay crecimiento, por eso la salida más o menos rápida de la crisis depende mucho de la confianza. También para la creación de trabajo. El trabajo para mí es un gran don, porque es una ocasión para la transformación de la naturaleza y del ser humano en lo moral y hasta en lo físico. Cuando se trabaja en serio, hay que concentrarse, dar lo mejor de uno mismo. El hombre con el trabajo pudo incluso volar sin alas. Una sociedad justa debería tenerlo en la máxima consideración. Pero como vivimos en una sociedad tan injusta, donde raramente se premia el esfuerzo, nadie tiene ganas de trabajar. ¿Qué mecanismos habría que activar para fomentar el entusiasmo y el esfuerzo? Los mecanismos que deberían ser activados para fomentar el entusiasmo y el esfuerzo son el deseo y la libertad. Lo que no sé es si esto resulta posible en las sociedades injustas en las que vivimos hoy en día. Muy bien. Miguel Oscar Menasa. Ejemplo de delirio. Te amo. Algo se retuerce a mi alrededor. El otro día, en ocasión de San Valentín, había una viñeta que decía
querido, te amo sí. con locura. Y él le contesta, bueno, es problema tuyo. ¿En cuál? Vale, ok. Sí. Ok. Un chiste. Vale, muy bien. Van dos señoras por el supermercado y tropiezan la una con la otra. Y dicen, uy, es que estaba buscando a mi marido, disculpa que me he despistado un poco. ¿Y cómo es tu marido? Mira, él lleva unos pantalones apretados, tiene los ojos azules, musculoso y una camiseta blanca. Y dice, bueno, venga, vamos a buscar el tuyo. Y dice, no, 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 el tuyo no, mejor nos quedamos con el tuyo. Ah, muy bien, bien, muy bien. A ver. Algo se retuerce a mi alrededor a punto de morir. De cualquier manera, me defiendo diciendo que el goce es efímero. Algo que no adviene sino en la disolución del sujeto como tal. Estoy enamorado de la poesía. Vivo enamorado de la pintura. Vivo enamorado de toda mujer. De aquí a que me sienta engañado, pasarán más de 200 años. Estoy envejeciendo, me doy cuenta. El amor no me dura, el odio no me dura. Algo en mí se ha hecho sabio sin saber. En observación permanente de los brillos del otro, no queda tiempo para nada. ¿Cómo en la observación? En observación permanente de los brillos del otro, no queda tiempo para nada. Ella no podía, pero como era para mí, podía. Estábamos convencidos de que el amor era volar. Y volábamos como si volar fuera el amor. Cuando no me desea, es porque soy una parte de su cuerpo. Ella y yo somos, en ese caso, la misma persona. Para que haya paz, mis contemporáneos aconsejan hacer el amor con una sola mujer. ¡Hacer el amor con una sola mujer! Les habló el amigo invisible. Hay una discusión que tiene Freud, que vamos a estudiarla, y es que ¿se muere por causas internas o por causas externas? Esto es importantísimo. Porque a Freud le interesa pensar que se muere por causas internas, es decir, que se muere a causa del deseo, que no hay patología para el sujeto psíquico, que hay psiquismo. Freud tiene esa tendencia, lo que pasa es que es temerosa en él por el momento en que la tiene, que es en 1920-1930. Pero él tiene la tendencia a pensar que no hay biología en el sujeto psíquico, o que la hay de una manera muy relativa. Por eso que yo dije, usted nace por el canal del parto. Usted sabe que le está esperando un nombre y un apellido. Fíjese qué relativa es la biología. Cuando nazco por el canal del parto me están esperando los deseos de mi madre, de mi padre, que si quieren una nena y yo soy nene, que si me quieren alto, que si me quieren simpático, que si me quieren gordito. ¿Ven que no hay ningún vacío biológico? No hay nada biológico. Está todo contaminado por el ser de la palabra. En este sentido, el sujeto es un animal relativo. No debería entrar dentro de las estadísticas. Es sujeto psíquico. En tanto, estamos viendo que la vida depende de las interrupciones que opongamos a la pulsión de muerte. Y hoy estuve pensando en la drogadicción de los jóvenes. No hay ninguna alternativa verdaderamente válida. Por eso no se sabe si es psíquico o es social. ¿Es un problema psíquico? ¿Es un problema social? Esto se resuelve, a mi entender, solo teniendo en cuenta la pulsión de muerte. Si no, no se puede resolver. Porque solo desde la pulsión de muerte le puedo dar una alternativa a alguien que se quiere matar de esa manera.
Solo plantando en la pulsión de muerte puedo entender lo que significa esa repetición de ponerse en contacto con algo que produce el cortocircuito esta vez, pero para que la muerte sea. ¿Dónde lo veo eso? ¿Dónde lo veo eso? ¿Cómo lo analizo? Más allá de la alienación social, porque alienación social es porque hay dinero de por medio. Hay caballos, hay contrabandistas, hay camellos, camellitos, camellazos. Si no, ¿por qué sería una alienación social? ¿O ustedes creen que si dieran heroína gratis en la farmacia, ustedes irían a buscar heroína y se la pondrían? No, están confundidos. Habría la misma cantidad de drogadictos o menos, porque depende de alternativas psíquicas. No es una cosa social estrictamente. Depende de la pulsión de muerte. Evidentemente, una pulsión de muerte, además, desatinada, es decir, separada casi del eros. Que Freud esto se toma mucho cuidado en explicar, que cualquiera de los dos instintos, cuando actúa por sí solo, lleva a la muerte, también eros. Que hay un componente en la unión social, en la unión sexual, que si no actúa tánatos, no es posible. Hasta ahí. Siempre van unidos, celos y tánatos. Sí, cuando se desunen se produce la enfermedad, claro. Dice, ¿no? ¿Te imaginas qué distinto sería el tratamiento de la drogadicción? Sí, claro. Si uno respetara. Y de las enfermedades biológicas del cuerpo también, ¿no? También. Porque si tenés en cuenta que hay una cosa del deseo que está estropeada, claro, ¿no? Que está, ¿no? Que rige la pulsión de muerte y la pulsión de muerte destruye el hígado, el páncreas, la cabeza, ¿no? Sí, sí. Digamos, está desatinadamente dispuesta. No lo frena el eros, ¿no? El amor, no desvía el odio, ¿no? Eso también es interesante. Quería pensar en la epidemia que tienen. En Estados Unidos llevan un montón en alarma sanitaria nacional. ¿Epidemia de qué? De la drogadicción a opiáceos. ¿Epidemia de qué? Que los mismos médicos construyeron en Estados Unidos esa dependencia. Sí, sí, se sumaron a las drogas ilegales y las drogas que son más caras, ¿no? Las drogas que consiguen en la calle. Estamos enfermos, los opiáceos. ¿Cómo se llama? Fentanil o fenatil, uno que murió de eso, Michael Jackson y Prince, muchos. Sí, porque lo drogan para tranquilizarlo, para excitar o para darle 24 horas arriba de un escenario y... Fentanil. No sé cómo es. Bueno, no, no, los médicos les... Como necesitan... O sea, los médicos viven también de las visitas y necesitan ir al médico a que se lo recete. Que no, que hay otra manera de hacer medicina. Lo que pasa es que estamos viendo que los sistemas están desviados. Total. Entonces, claro, por eso es importante que el psicoanálisis, y por eso se lo recomendamos desde aquí. Si usted está sufriendo una situación vital o cree que puede sufrirlo en el futuro y quiere vivir más años y mejor y gozar y todo eso, ¿qué tiene que hacer? Vamos a ver, es más fácil que todo. ¿Tiene usted una sexualidad que le convence de todo o no? ¿O quiere mejorar su sexualidad? Psicoanálisis, llamando al teléfono 91-758-1940, Grupo Cero, donde se psicoanalizan los triunfadores. Un libro muy recomendable para los profesionales de la salud, psicoanalistas, psicólogos, médicos y otros, es el libro Freud y Lacan Hablado 6, Clínica Psicoanalítica, de Miguel Óscar Benassa, publicado en la editorial Grupo Cero. Un fragmento del capítulo Neurosis y Psicosis. Hay una tendencia en Freud a mostrar que las formaciones del inconsciente se pueden generalizar. Ya sabía lo de los síntomas. Tanto sabía que al escribir Resistencias contra el psicoanálisis dijo que tendría que poner a toda la humanidad en tratamiento. Sabía que los síntomas eran una cosa general. Frente al incrédulo en él, estudia los actos fallidos, que son una formación del inconsciente más general.
cuando estudia los sueños, no solo aprovecha para decir que es una cosa que le pasa a todo el mundo, sino que dice que el problema de la alucinación es exactamente igual que el problema de los sueños. Por lo tanto, la alucinación también es una formación del inconsciente, también es general. La diferencia entre recordar y alucinar o reflexionar eran tres tiempos diferentes de la regresión psíquica. Si se regresaba hasta un tiempo, se reflexionaba. Hasta otro tiempo, se recordaba. Y hasta otro tiempo, se alucinaba o se soñaba. Porque reflexionar, recordar y alucinar tienen que ver con la cercanía de la regresión a las primitivas identidades de percepción. En un camino intermedio reflexiono y en un punto extremo de la regresión alucino, cuando casi toco la identidad de percepción. Hacer una diferencia entre neurosis y psicosis, muy notable, nos hace entrar en un campo estrictamente ideológico, del cual el psicoanálisis siempre se quiso apartar, porque Freud llegó a decir: espero que no confundan el psicoanálisis con un método terapéutico. Él escapaba que se redujera el psicoanálisis a una terapia. Marcándose las diferencias entre neurosis y psicosis, entramos en un problema ideológico, en un problema social, en el sentido de que llamar psicótica a una forma en donde el aparato psíquico, el conflicto es entre el yo y la realidad, no me parece ni adecuado, ni inadecuado, ni armónico. No me parece nada, me parece una denominación. Pero decir que este proceso es más grave que el proceso neurótico que se da en un conflicto entre el yo y el ello, eso es ideológico. Por lo tanto, cuando diferenciamos los procesos neuróticos y psicóticos, nos tenemos que enfrentar con la realidad social ideológica de los modelos ideológicos del Estado, que tienen una particular visión de los procesos psicóticos, que son altamente perturbadores de los modelos y de las normas de convivencia no humanas. Y cuando se insiste en un momento no psicoanalítico del tratamiento del psicótico, en un momento administrativo de la terapéutica del paciente psicótico, lo que se intenta es poner en psicoanálisis al paciente psicótico, en tanto si lo internan o va a la cárcel no puede psicoanalizarse. Ese fundamento no psicoanalítico en la intervención de todo caso psicótico es como transformar la realidad política actual en una realidad en donde el presidente del gobierno fuera el psicoanalista que trata al paciente. Para que esto sea posible, el sujeto tiene que entender que tiene que cumplir ciertas normas, con lo cual ha dejado de ser psicótico. Es decir, que el paciente psicótico deja de serlo cuando en transferencia con el terapeuta que se anima a hablar con él, por ejemplo, acepta que su delirio no es delirio, sino un sueño diurno. Entonces va contento al psicoanalista a contarle un sueño diurno, en lugar de ir a la policía de la esquina a decirle que está alucinando para que lo lleven de nuevo al hospicio. Pero en el momento que acepta esa indicación terapéutica administrativa no psicoanalítica, ha comenzado su psicoanálisis. Todo lo que se hace con el paciente psicótico al principio del tratamiento, separarlo de la familia, juntarlo con la familia, llamar a la familia, separarlo de la hermana, todas estas situaciones son para transformar esa situación social en la cual no se puede tratar psicoanalíticamente al psicótico. Entonces se le hace una microrrealidad donde se piensa con los textos freudianos y el delirio o la alucinación son una forma del inconsciente que ha aparecido en la conciencia mediante desplazamientos y condensaciones sucesivas de un deseo sexual, infantil, reprimido, de características edípicas. ¿Eh? Edípicas. Igual que el sueño, igual que la neurosis, igual que la poesía. Y no digo que esté mal ser poeta en lugar de loco. Digo que no es mejor. ¿Para quién? Para el psicoanalista. Al psicoanalista le cuesta tanto un delirio como cuando los poetas van a psicoanalizar sus poemas al psicoanálisis. Mejor dicho, los poemas de los poetas le cuestan mucho más trabajo al psicoanálisis que el delirio del psicótico. Muy bien. Hacemos
¿Una cancioncita? Es una... Voy a hacer el poema entero, ya he hecho la mitad alguna vez. No, ya lo tengo entero. ¿Se llama? Llegó la poesía y me dijo. Ajá. De al sur de Europa, de Dios Carmenasa. Un beso de amor y
llamar de sus cautivos amantes el dinero. También una tarde cualquiera un hombre se deja acariciar por una brisa, un aire. Un sentimiento lo golpea en el pecho y el pobre hombre cayendo se enamora y hace como si tuviera sangre en las venas y salta y corre y se acaricia con frenesí y quiere entregarse totalmente por amor. Y ahí viene la policía y lo encarcelan. Me sigues, poesía, del hombre hablamos. Es capaz de morir por ideales falsos, capaz de hacer la guerra por casi nada, dejar morir su otra mitad en silencio. Se mete en el centro del volcán y lo desafía. Quiere atravesar los océanos con su cuerpo, tocar la inmensidad del cielo con sus versos, agujerear el vientre de la montaña, la piedra. El hombre quiere llegar con sus latidos al centro desconocido de la tierra, a la vida íntima de todos sus amantes. Quiere llegar al corazón de las cosas y se enamora, poesía, y se pudre como una flor al sol. Cuando alguien se muere o lo abandona. De largo aliento, ¿no? De largo aliento, ¿cómo lo hizo? Sí, linda la melodía también. Sí. No sé si es mejor hacer la mitad, luego lo hablamos. Bueno, como hemos perdido algunas madres últimamente, la mamá de Cruz González, Lucía Serrano, y recientemente Enriqueta Bajarlía, la esposa o la compañera de toda la vida de Bajarlía, elegí un poema, Amor Perdido y Madres, del libro Amor Perdido. Cuando los robustos colores de mi insurgencia toquen por fin tu corazón, ya será tarde, tu corazón será de piedra. Cuando abramos silenciosamente en la mañana, encontraremos envuelta en ella los suspiros nocturnos de 100.000 muertos recordando tu nombre, madre. Desde que estás lejos, no vienes por las noches a besar mi frente enamorada. El cielo está cerca, hijo mío. La voluntad de Dios se hace agua en mis labios de fresa y colombina, asustada por el disfraz de Pierrot sangrante. No te preocupes, madre, si no triunfo, te prometo caer derrotado de manera grandiosa. Será un coloso tu hijo, cayendo de los espejismos de la gloria. Me vestiré de sedas y topacios para que al verme caer pienses en los ángeles. Encuentro definitivo con la muerte, alguien dirá, y yo que nada sabe, escribirá un poema. Verás qué ritmo, madre, el ritmo de tu muerte, porque vos fuiste la que quiso que yo fuera poeta. Amabas los trigales, ¿recuerdas?
¿Recuerdas por las noches tus canciones de amor? Yo era tu príncipe valiente y también era tu príncipe cobarde. Yo era tu príncipe. Te escribía poemas y te llevaba flores en mis manos. Después, ninguna mujer quiso que yo pudiera tanto. Furibundo, mezquino, alucinado, hundo mis manos en el vientre sagrado de la tierra para encontrarme con algún pedazo de tu cuerpo, algo que me devuelva la razón de ser para vivir, y me rompo contra piedras bañadas en oro cálcico. Vociferadores y sangrientos dioses de la nada, tejen silenciosamente sobre mis esperanzas los pequeños días que esperan entre sombras verme dejar tu amado cuerpo por nuestro canto. Pues como estamos en carnaval ya, que ayer hicieron el desfile acuático en Venecia. Yo me he puesto el bañador ya. Tío, que tenemos que empezar a hacer nuestras murgas, ¿no? Ya de carnaval. Pero a tope, a saco, vamos. Venga, es que hacemos, ¿qué vas a cantar? ¿Qué hacemos? ¿El himno de eso? Ah. Okay, ¿o queréis? ¿O cantamos otra? ¿Cuál? No, hablemos un poquito de política y cantemos el himno. Venga, vale, vamos a cantar. Venga. 1, 2, 3. Somos la tercera edad y queremos reventar de una vez para siempre el régimen militar que nos están preparando para vivir la vejez. Hemos descubierto que nos quieren liquidar, no tanto porque nos odie, sino porque no habrá pan. Queremos hacer saber a los señores ministros que pan ya hemos conseguido y es por eso que venimos para pedir, para pedir, para pedir libertad, para pedir, para pedir, para pedir libertad. Libertad sobre los árboles, de lo alto de las horas, libertad bajo los pies de una delicada tarde, libertad para el amor hasta los 140 y jubilación queremos después de cumplir los 100. Señor, años, y si alguien
cruce la frontera, un cantor y sus amores, que con su canto podrá con los perros invasores. Dejaremos funcionando la cárcel y los hospicios, para que dejen entrar a los actuales ministros, con especial la cabeza y su delirio especial, de creerse con firmeza que el mundo le pertenece, y que puede hacerlo todo casado con Donald Trump. No, bien. No sé si podré quererla como te he querido a ti, pero cuando desayuno tengo los huevos ahí. Sobre la mesa esperando, mis huevos fritos están y yo llego y me los como sin ninguna vanidad. No sé si podré quererla como te he querido a ti, pero al volver del trabajo, ella comienza a bailar. Y deja caer su falda, y me muestra las braguitas, y mueve el culo con gracia para festejar mi llegada. Yo veo cómo se mueve ese culito asombroso, y a pesar de estar cansado, me pongo como una moto.
y cuando estoy acostado, tapadito hasta los ojos, ella recita en voz alta los poemas de Huidobro. Me quedo dormido y sueño alguna historia de amor donde mi amada es la luna y yo soy un rey cantor. Bueno. Voy a leer algo referente a la política, como he dicho, de la liberación de la mujer, ¿vale? De Miguel Oscar Menasa. La liberación femenina ha provocado la aparición en todos los escenarios de mujeres que estaban escondidas, porque aquí ha habido armarios para todos. En España veo una energía mucho mayor de la mujer que del hombre en todo tipo de eventos sociales. Uno convoca, por ejemplo, un seminario sobre Freud, un curso de cine y aparecen 8 mujeres y 2 hombres. ¿Cómo se explica esta nueva fuerza social? Tal vez porque la mujer va tomando conciencia de que tiene una misión importante y porque las revoluciones masculinas, socialismo, capitalismo, cristianismo, incluso han fracasado. La única revolución que se espera hoy es la de la mujer, aunque se sigue minusvalorando su presencia y su papel. Ha habido represión hasta hace poco, y aunque ahora no se las reprime, siguen implantadas las leyes que desde siempre hicieron los hombres. En la sociedad capitalista no estamos tan lejos de lapidar a una mujer porque engaña a su marido. No se lapida, pero le pegan 3 tiros en la cabeza. Bueno. ¡Ay, guau! ¡Qué bonito, Laura! ¡Qué final! ¡Ay, qué barbaridad eso de las mujeres muertas! ¿No? Sí. Bueno, en España no hay tantas, ¿eh? Quiero decir que en comparación con otros lugares, que se hace mucha publicidad en España, pero hay otros lugares donde se triplican las cifras. ¿Ah, sí? Total. Bueno, pero que tampoco eso... No, ya, mujer... bueno, pero eso no estoy diciendo, pero digo que hay que relativizar. Sí, lo que habría que es centrar la cuestión de cuál es el centro. Digo, porque, ¿sabes? Está muy politizado. En Francia, por ejemplo, es una cosa donde hay 3 veces más mujeres que mueren a mano de sus, de sus amores o antiguos amores, sí, 3 veces más. ¿Sí? Y, pero lo que está politizado es la pedofilia. Eso sí que sale, porque hay todo un movimiento, bueno, parece que han cambiado las leyes, bueno, voy a investigar un poco, pero parece que es una cosa que es bastante brutal, que ya van a autorizar casi. Digo, con las leyes van a promoverlo, ¿no? No, bueno, a promoverlo y sobre todo a proteger, digamos, los pederastas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Eso cómo? ¿Cómo una bueno, lo voy a investigar. El próximo día vengo a decir. Sí, investiga porque me queda un poco. Bueno, el Papa Francisco acaba de excomulgar, ¿no? Al cardenal de Estados Unidos, de Estados Unidos. Bueno, claro, no sé, es que está haciendo cosas muy importantes, sí. El Papa Francisco. Y otra noticia que he leído, que el Ernesto Sabato, que era religioso, que el Papa Juan Pablo II, Ernesto Cardenal, que había sido expulsado del sacerdocio por Juan Pablo II, por su defensa del sandinismo, pues el Papa Francisco lo entra de nuevo. Claro. Y bueno, es una política, ¿no? Es una política diferente. Acá no se salva nadie. Sí, además empecemos por ahí, ¿no? Está poniendo límites. Más de acuerdo con la filosofía del cristianismo, claro, que era la humanización y no esta politización económica y de corrupción en la que se convirtió la Iglesia Católica, ¿no? Que también ahí se la está jugando este Papa, para volver también a acercar esa religión, pues eso, a las personas, al pueblo, que de alguna manera la religión supuso, ¿no? La religión cristiana supuso, pues es una revolución, claro, ¿no? Claro, que permitió a la mujer acercarse, hablar a Dios, ¿no? Fue una revolución para la mujer, que luego no se puede quedar uno solo en el pensamiento religioso o en esa ideología, hay que acercarse al psicoanálisis, a la ciencia, a otras maneras de pensar. Pero algunas premisas, por ejemplo, la de haz el bien y no mires a quién, claro, ¿no? Claro. Son cristianos, claro, ¿no? Un paso para que seamos hermanos, claro, y no enemigos. Claro.
para el compañerismo, ¿no? Para... Bueno, hay días como hoy que no pasan nunca. Son días como una espesa niebla en la garganta, al borde del abismo. Esos días de Freud frente a la angustia de no poder saber exactamente hasta más adelante. Esos días inolvidables de César Vallejo enfrentando a la muerte con el crujido del pan. Esos días de la triste cerveza donde algún poeta pobre, mediocre o muy sentimental se dio cuenta que en el siglo que viene nadie lo leerá. Esos días donde se rompe el alma para que las palabras alcancen el poema y también esos días donde el poema nos abandona definitivamente para inventar el alma. Hay días como hoy que no pasan nunca. Son días como en la guerra cuando la mujer del enemigo me enamora. Desde el sur de Europa. Miguel Menasco. Y como ustedes saben, en Grupo Cero realizamos una intensa labor cultural y de difusión del psicoanálisis y tenemos una agenda que ustedes pueden consultar en la página web www.grupocero.org. De ahí tienen toda la información de la escuela, tienen el apartado agenda, también el apartado de Grupo Cero Televisión, esa televisión 24 horas que ustedes tienen a su disposición. Si se suscriben a la agenda les llega la información, ¿no?, de los nuevos eventos. Exactamente, para estar informados, porque muchos se hacen en Madrid, pero se transmiten a través de las redes sociales y ya lo saben nuestros amigos que participan continuamente en ellos. Les vamos a recordar las citas de esta semana. El lunes a las 10 de la noche en Grupo Cero Televisión, recital poético de Miguel Óscar Menasa. Seguramente va a ser el que ofreció ayer, El trabajo es un don, así que una oportunidad de verlo en televisión, lunes a las 10. El martes a las 10 tenemos el cuento de Norma. Hola. ¿No? Ese espacio de poesía, de historias, de creación literaria, de un encuentro con la poeta Norma Menasa, la colaboración especial de Clemens Lunis, que permite, bueno, pues con ese aire de fantasía y de libertad poder conversar un rato y animarse a escribir. Y hay novedades próximamente, ¿no, Norma? ¿Qué cuál de ellas? La publicación del libro, ya lo mandé. ¿Le cuentas? Ya está en imprenta. Un aplauso. Ese programa ha dado un fruto que será un papel, un libro. Fabuloso. El miércoles a las 10 de la noche, ese programa tan esperado por esas tertulias donde ellas conversan de temas diversos. En esta oportunidad, que ustedes saben que estamos hablando de política, de cuestiones sociales, pues vamos a hablar del voto útil. Así que, bueno, hay... Apelamos al voto útil. Hay una conversación interesante entre ellas y además os animamos no solo a verlo, sino a dejar vuestros comentarios. ¿Por qué me anticipas un poquito qué es eso del voto útil? Un poco que de... Que vean ahí el programa. Tenemos un montón de... sabe, voto útil, sí, no es algo nuevo, no es inútil, es útil. Es votar algún partido que pueda porque hacer algo, que sirva para algo. El día 28 de abril tenemos... Esto todavía tiene utopía. No, el 28 de abril tenemos elecciones nacionales en España, así que es una cita muy importante para todos los españoles o los que residen y tienen derecho al voto en España. Y es importante que ese día vayáis a votar. Es muy importante. Hay que calmar un poco los sentimientos así excesivos e ir a votar. Ya sabemos que es la única manera que podemos transformar o cambiar algo mínimamente, pero es la única porque manera. Porque si dejamos llevar así nuestra bronca y nuestro odio y entonces... Claro. Responsabilidad de todos. Ya sé que es una mierda, que todos lo van a hacer mal, eso es cierto, así va a pasar. Sí, pero de lo malo, lo mejor. O sea, lo malo es mejor que lo peor. Sí, hay que votar contra lo peor. El jueves a las 10 de la noche en Grupo Cero Televisión, Poesía más Poesía. En esta oportunidad tenemos a Ernestina Champurcín, a la poeta española. La generación del 27,
con más de 50 libros publicados, y tenemos al poeta del Grupo Cero, Hernán Kozak, como el poeta invitado de esta semana. Así que el jueves a las 10, esa interesante cita con la poesía, ahora que está tan en boga. Bueno, el Grupo Cero está en boga desde el año La Polca, ¿no? El 71. Y el viernes a las 10, Flamenco, Tango y Poesía, que bueno, será ese espectáculo que ofrecieron el pasado día, en ese exitazo en el Centro Cultural de los Ejércitos en Madrid. Sí, maravilloso. Un éxito total. Claro, una acogida del público fantástica y sorprendente para ellos, porque era la primera vez que recibían algo. Era la primera vez que recibían flamenco, que no era un concierto de lírica, que son los que están acostumbrados, y entonces tenía muchas expectativas a ver cómo el público iba a acoger esa novedad, y fue maravilloso, fue un éxito total. Así que lo pueden disfrutar a las 10. Pero para los tempraneros, los talleres de las psicoanalistas Virginia Valdominos y Magdalena Salamanca, que se celebran cada viernes a las 10 de la mañana, hora española, en esta oportunidad es un taller para empresas, para el ámbito profesional, donde se va a tratar la represión del pensamiento en la empresa. Hay muchísimas personas que se están interesando a través de las redes, que os siguen, que os preguntan, que lo ven con posterioridad, incluso, bueno, ese libro que ha salido publicado, Amor, Sexo y Dinero, lo mejor y lo peor, que también ha sido fruto de ese trabajo, una lectura también interesante, bueno, pues para conocer qué aplicaciones tiene el psicoanálisis para la vida diaria, ¿no? Los talleres sobre las relaciones familiares y las relaciones de empresa. Así que la represión del pensamiento en la empresa el viernes a las 10. Pueden asistir presencialmente en calle Princesa número 13, primera izquierda, en Madrid, es gratuito. Y si no pueden acudir presencialmente, se pueden inscribir en la plataforma, visiten la agenda y se inscriben en una plataforma online, van a recibir un enlace a la conferencia para poder verla, o se conectan a este mismo Facebook, a las 10 van a estar allí las profesoras con ustedes. Y el viernes tenemos también otra cita, tenemos una cita con el psicoanálisis a las 7 de la tarde en Grupo Cero, porque llega la conferencia de psicoanálisis sobre la interpretación de los sueños, que en esta oportunidad nuestra compañera Virginia Valdominos va a hablar de los sueños de angustia, de las pesadillas. Así que seguimos con la interpretación de los sueños, ese texto tan importante de Freud y que siempre llena la sala, porque es un fantástico reclamo. Por eso ese texto inaugural de una nueva ciencia, y luego, pues bueno, esos sueños que inquietan tanto y que generan tantas preguntas. Y que todos hemos tenido alguna vez. Exacto, exacto. Nadie se libra de ellos. Sí, yo creía en los fantasmas de niña. Entonces me aparecían los fantasmitas que tenían, los que tenían cola y los que no tenían cola. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué será, será? Bueno, a las 7 de la tarde, en la sede del Grupo Cero, en Facebook y en la plataforma online, tienen esos medios. Cualquier duda, escríbanos a actividades@grupocero.info. Ahí le respondemos cualquier pregunta que usted tenga. El sábado, a las 12:30 de la mañana, desde España, tenemos una cita con la lectura comentada del libro Las 2000 noches, con el autor, con Miguel Oscar Menasa. Así que ese encuentro tan interesante de ese libro, que es todo un tratado, porque habla de un montón de cosas y está de plena actualidad, a pesar de tener textos de hace 20, 30 años más recientes. Es impresionante la lectura que esa escritura nos permite para la realidad actual. Así que seguimos fieles a esa cita el sábado a las 12:30 de la mañana. ¿Y no hay presentación de libros este sábado? No, yo no tengo referencia. Muy bien. Bueno, y esta semana va a salir nuestra revista Poesía más Poesía. La mandamos a imprenta. ¿Y quiénes son? Son las presentaciones. De verdad, es el número 4, que son las presentaciones que hemos mandado, así que estará. De Poetas Despiertos en Acción, que va a ser el domingo 17 de marzo. Y pensando, la fiesta que vamos a organizar para celebrar el número 100 de este programa, Poetas Despiertos en Acción.
de Málaga, que siempre nos acompaña, ¿sí?, en las redes María Angustias, que organiza recitales y que colabora con nosotros allí, recién escribió y dice, ¿cómo me gustaría estar allí? Ajá. Bueno, pues si en alguna oportunidad un domingo la estás en Madrid, pues nos acompañas aquí, María Angustias, y bueno, que somos compañeros en el campo de la poesía. Muy bien. Nada, entonces, ¿qué? ¿Nos despedimos? Sí, nos despedimos. Con un poco de sexo, ¿no? Sí, claro. Vamos. 1, 2, 3. El sexo es sexo, divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo es sexo, divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, humana cosa que cada tanto aflora y grita enloquecido, de ciega libertad, y se abalanza y toca, y en todo lo que toca, delirio y fuego, danzan ese compás, que viene te desborda, te ata, te hace volar, que ningún amor podrá con esa piel desatada a la que solo interesa ser tu amante y tu patrón. El sexo, divina porquería, que todo el mundo